Yo dije, llévenlo a Mata Larga a Inespre. Si Inespre funciona 2 veces a la semana, pongan que todos trabajen ahí 3 veces a la semana. Y usted le va a dar un ticket a la persona que vaya, para que esa persona no repita, para que el que vaya no vuelva el miércoles, para que el que fue el miércoles no vaya el viernes y se alternen los sectores. Ahí se pueden poner, porque eso es grande, filas de 25, 30, hasta 50 personas, por lo grande que es, conservando la distancia. Es tan grande el local que pueden ir con pintura y marcar los círculos y tener disponible a los bomberos con los camiones del ayuntamiento, que para algo debe servir esa entidad, y llevar camiones para limpiar eso, higienizarlo, fumigar, llevar el plan junto con salud pública, porque en este pueblo no tenemos autoridad. Solamente tenemos un consejo de desarrollo para mandarme nota de prensa diciendo que están haciendo fulano de tal y fulano de tal en figureo. Esta provincia no debiera estar así. Con los 50 millones que donaron los RICE, los que donaron los dominicanos ausentes, los que donó la ROI y los que para mejorar esta provincia, no debiésemos estar como estamos. Y va a llegar un momento en que no solamente el mercado puede resolverse por esa forma, no es la forma desorganizada en cómo estamos. Parece que los políticos lo que les gusta es tener un reguero de lambones que no piensan, para que le sigan el juego, y la gente que tiene ideas como uno lo detestan. Pero yo lo voy a decir por aquí porque me vale pepino lo que ustedes piensen. A mí lo que me importa es el pueblo, porque yo mañana voy a salir a comprar a ese mercado cuando esto pase. Y de nada vale que el virus se quede circulando para que nos pase como en ciudades, que el virus está circulando, que a propósito dice la Organización Panamericana de la Salud, busquen el artículo, que Latinoamérica está en el mismo sitial de propagación del virus, en la misma cima que como estaba Italia, España y Estados Unidos. Tres de las naciones más contagiadas del mundo, y Latinoamérica va para allá en estos precisos momentos si no tomamos medidas ahora. Por eso ataqué tanto la barrabasada de la cuestión de Mildomio y el asunto este. No llamarme por aquí, Leoncio, llamarme por los teléfonos que están en pantalla después que acabe el comentario, por favor. De Puerto Plata, que es donde debiera estar intervenido, porque si las condiciones de salud, de acuerdo al último boletín del ministro, solamente 3 casos en aquí en San Francisco de Macorís. Leoncio Esteves, llamarme por los teléfonos que están en pantalla, no por el 481-0082. Entonces, porque pierdo la idea, para conveniencia de ustedes que me permitan terminar la idea. Ese hacinamiento que ustedes vieron, esa locura de Puerto Plata, va a llevar una cadena de contagio a todo el país y hay que intervenirla completa. Si ya el último boletín dice que no hay muerto aquí, que hubo un muerto hace 3 días y que 3 contagiados, ¿para qué diablos no tiene cerrado? Ya el comercio se está quejando que se va a producir un desabastecimiento de los productos. Y esto es lo uno, lo del mercado. No se le puede permitir que esto esté cerrado. Tienen que decirle a los suplidores que San Francisco de Macorís es mentira, que la cuestión se está, porque ya el ministro, de acuerdo a lo que dice el ministro, aquí casi está todo bien. ¿Por qué mantenerlo militarizado y cerrado? Para que este pueblo se desespere y llegue un momento entonces en que uno, la caravana que yo critiqué que se iba a hacer porque era de la muerte, no debió hacerse en ese momento, y después inician ahorita la protesta, y yo voy a tener que estar de acuerdo con ellos, porque no nos pueden aislar. No pueden dejar que San Francisco de Macorís siga cerrado. Hoy eso estaba más militarizado que nunca. Y los suplidores tienen que traer los productos aquí. No, que no se los traen por miedo a contagiarse, por el odio que el ministro de Salud Pública le tiene a San Francisco de Macorís, porque se contagiaron todas sus autoridades por el mal manejo de él como autoridad, que se ha convertido en una persona repudiable y en un mentiroso, dando en sus ruedas de prensa que a nadie le importa esa vaina, que no sea para figureo de mucho, para que lo vean. Aquí está fulano de tal preguntando mucha basura en lo que se está llevando el diablo al país con cifras reales, y para que lo vean bonito, dando cifras maquilladas cuando todo el mundo sabe que la realidad no es así. Por eso han tenido que intervenir a Pimentel de emergencia, a Salcedo, a Tenares, así pasará con Castillo. Y en los casos, dice la encargada de la Organización Panamericana de la Salud, hoy lean el artículo, que donde decían que no había casos aquí, como había Piñigua, hay casos que estaban ocultados. Porque si usted no hace pruebas, no va a determinar los casos. Y no se están haciendo pruebas.
Se están haciendo pruebas focalizadas, pocas. Y mientras menos pruebas, menos resultados positivos. Eso es algo que no hay que decírselo. Y San Francisco de Macorís no puede seguir aislado con un mercado contaminado, que yo espero que, como si yo es un hombre sensible, una persona inteligente que quiere hacer las cosas bien, como vi a los nuevos muchachos que dirigen el Consejo Edilicio acompañándolo de la vicealcaldesa, los felicito, pero hay que hacer eso que yo estoy diciendo, porque eso es un foco de contaminación. El comercio de aquí y la provincia de Duarte, mi querido primo Eufemio Vargas, Soriano por otro lado y Mengano por el otro, no van a hacer nada individualmente. El comercio tiene que, no es como hicieron, no, no, es plantarse, pedir que las autoridades del gobierno vengan y se intervenga San Francisco de Macorís. Esto no es de figureo, de aparecer en fotos regalando cositas. Yo doy cientos de miles y no aparece una foto y no lo digo tampoco. Eso hay que dejarlo que sea Dios, lo que tú hagas tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Porque ahora todo el mundo está recibiendo donaciones, muchos para robársela y algunos para hacer bien. Hay que tener cuidado con eso. Este es el momento de protagonismo, este es el momento de unirnos. Y San Francisco de Macorís está a punto de fuñirse. No podemos estar sitiados como nos tienen sitiados. Por antojo, me da la gana del ministro. O por usted mismo nos dice en su informe que San Francisco de Macorís ya está bien. Busquen el último boletín, lo que dice de la provincia de Duarte. Yo lo saqué alguna de las cifras de aquí. No caso. Entonces estamos bien. ¿Y cómo demonio entonces si no hay casos, tres casitos, casi no hay muertos y está todo bien? Usted no tiene cerrado porque ustedes son unos mentirosos políticos. Y lo que tienen ahí es un servicio de caliesaje. Ahora lo que tenemos es guardia y militar y gente que no se lleva bien con su compañero. Pero ni siquiera los médicos, a las enfermeras, le están pagando los incentivos. Me tienen harto llamándome, pero no harto en el sentido de cansarme. En el sentido de la cantidad de personas quejándose, diciéndome, Pitágoras, no han pagado los 5 mil o 10 mil pesos. Ni a los guardias que están por ahí. Ni a los guardias le están pagando a los que mandaron a la calle a que se mueran. Que hay tres gatos ahí, dicen ellos. Uno que se atrevió a un audio que yo puse aquí. De un militar que me dijo, ponlo, porque me van a cancelar. Él diciendo la situación que vivía su policía. Lo metieron preso y lo cancelaron. Porque el que dice aquí la verdad, ahora lo que tenemos es un presidente que no habla mudo y un ministro como Gustavo Montalvo dando boche y amenazando la libertad de prensa para meter preso a todo el que hable y todo el mundo callado porque recibe su cheque y su cuarto de sus anuncios. Y el que no está así, que es el pueblo, la mayoría, porque son cuatro gatos, los del cartel de la comunicación y los que están cobrando en el gobierno, nos está llevando la malagueña salerosa, para decir algo, porque a mi madre no le gusta que yo mencione aquella palabra, pero nos está llevando la guadaña, la ciguapa, nos salió a todos aquí. Para ver si yo me controlo y no digo eso. Nos está llevando el cuco, como le está llevando a los niños aquí. Y llegará un momento entonces que la gente que compre en Colmadito, la gente que compre en Ventorrillo, y esa filota permanente, porque el dominicano es un animal, me disculpan, que no sabe respetar la distancia, y los comerciantes para seguir lucrándose, los grandes negocios, lo meten ahí, lo empaquetan dentro, porque la llantan fuera y dentro lo empaquetan. Tenemos una situación que no acaba nunca. ¿Por qué ustedes creen que el gobierno pedía 25 días más y le concedieron 17? Porque estamos pintando rosa y está todo bien. No, es porque las condiciones para aplicar la cuarentena y el toque de queda persisten de contagio. Pero yo no lo hablo claro así. No me entienden. Y por eso es que uso tanto el término animales. No puede seguir sitiado a la provincia de Duarte, que es una de las provincias que produce las dos terceras partes del cacao que se produce en el país, que produce una de las dos terceras partes del arroz que se consume en el país, que consume, que produce los víveres, plátano, ñame, yautía. Esta es una de las zonas más prósperas y nos quieren matar porque a un pendejo ministro se le antojó cojollo que hay que cerrar esto porque le da la gana, dando embuste. No, no podemos seguir así.
Y eso era lo que yo quería compartir con ustedes, porque si no lo compartía, me explotaba. Cuando yo veo estos burócratas pendejos, maquillados, que no hay razón de ser, porque si ya está todo bien, ¿para qué hay que dar ruedas de prensa y basofia de esa para dar cifras? Pon el portal ese y que la gente entre al portal, el que quiera ver eso. Porque lo que tenemos es tener protagonismo. Un ministro protagonista, un candidato que es presidente, monopolizando todas las ayudas. Que yo pienso que después que pase todo esto, aquellos que se han servido de lo gordo, quitándole la posibilidad de mascarilla, de guante y de prueba, porque los cuartos que debieran estar destinados, yo vi a una institución ahí en DIGECON destinado muchísimos millones de pesos de publicidad que debieran estar destinados a la compra de mascarilla, de prueba para que se la hagan. Y seguirá muriéndose mucha gente por falta de pruebas y medicamentos. Porque lo están politizando. Yo tengo unos videos que se los voy a presentar. Hasta una funda de pan que dan esos rastreros. Con una foto de González politizándolo todo. Y Luis Abinader que va a dar la misma basofia. Que voy a donar hospitales. Un reguero de carpa con cama. Bien, lo aplaudimos. Pero háblenle claro a esta sociedad. No sean oportunistas. Con un Leonel Fernández hablando pluma de burro también, porque habrá de los tres sentados que no ha salido. Ustedes han visto a Leonel Fernández con una mascarilla, búsquenla, saliendo a servir. Y un pendejo de grupo de partido ahí, que lo único que le importa es que se celebren elecciones para que el dominicano vaya a acabarse de morir de contagiar. Ustedes lo han visto a esos pendejos, esos peces gordos, del BIS, del PUM, del PRI, del PAR, del Diablar, del que sé yo qué. De la Fuerza del Pueblo, Fuerza Nacional Progresista. Ustedes lo han visto trabajando en la calle con mascarilla, tirado en la calle por el pueblo. No cómodo en su casa para no enfermarse, los pendejos. Para que al pueblo lo lleve el diablo, teorizando de la casa. Lo voy a dejar ahí. A propósito, saludo para mi amigo Gustavo Leonor. La señora, por esa labor tan linda que tú estás haciendo callada, ahí. Te felicito. Poco empresario, he visto como tú, que hace la cosa sin foto, sin rueda de prensa, sin video y sin publicar en los medios, trabajando calladito, de tu dinero, de tu finca, dándole a la gente. Poco he visto así. Por eso es que dijo el señor que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico, un comerciante, llegar al reino de los cielos. Buenas noches. La señora que vive sola en la calle, no recuerdo si es la calle del Orbe, que es viuda, que está sola. Llámeme, señora. Buenas noches, ya sabe quién es. Buenas noches, dígame usted. No podemos estar así como estamos nosotros.